La planta trabajó 61 años, sí, porque de 1906 al 7. No me acuerdo si eran 70 o 80 casas las que estaban allá en el remate, ¿verdad? Había 450 personas entre chicos y grandes. Había algo de población. Ahorita me parece que no hay, bueno, será la mitad. Según lo que tenemos conocimiento, fue el 1 de diciembre de 1906, que fue cuando se hizo la prueba, pero en realidad no sabemos si fue ese día que entró en servicio las unidades o hasta el día 2, ¿verdad? Y es muy probable que haya sido hasta el día 2, que se consideró como un día de fiesta para toda la ciudad de Colima, porque entró el servicio a Comala, Villa de Álvarez y Colima. Se dijo que en principio el que invirtió fue el señor Luis Brizuela, pero él contrató ingenieros extranjeros para que instalaran la planta y la dejaran ya en servicio. El horario era de 8 horas diarias, eran 3 turnos. Teníamos una semana diurna, una mixta y una nocturna, ¿verdad? Y así íbamos cambiando. Nosotros entrábamos a las 8:30 de la mañana y salíamos a las 3 de la tarde. A ir a revisar el canal y si tenía arena el tanque allá de la bocatoma, abrir la compuerta y desarenarlo. El canal se desarenaba diariamente durante 2 o 3 horas para desalojar la arena, y entonces al subir el nivel de la arena se reduce el nivel del agua, ¿verdad? Desde luego. Entonces había que estar continuamente sacando esa arena para que el nivel de agua llegara completo para utilizarse en las turbinas. De la planta a la bocatoma donde se tomaba el agua, había, o hay, casi 4,000 metros, o sea, casi 4 kilómetros, 3,800 más o menos, de los cuales casi 1 kilómetro es de túneles y 3 kilómetros de canal abierto. Teníamos, pues no recuerdo cuántos, si 10 o 12 túneles, y todos esos pues en algunas partes protegían, pero en otras había veces que la misma agua al caer perforaba la parte de alta del túnel, se hacía un agujero ahí y llenaba
el canal de arena y piedras, todo eso, y dentro del túnel, pues todo eso había que hacer, arreglar, ¿verdad? Había pues trabajadores que no se hacían para atrás para trabajar, pero llegó el momento en que ya se les cosían los dedos de las manos y los pies. Bueno, el funcionamiento consiste en que haya presión de agua, ¿verdad? Y entre más grande es el tubo en diámetro, es mayor la presión por la altura que tiene. Es una altura considerable, como 150 metros, que si ese tubo que hay de 70 centímetros de diámetro fuera de 2 metros de diámetro, se movería unas turbinas enormes como las que hay en Infiernillo, por ejemplo. Pero entonces el agua no ajustaría, se requería de más agua. Y no, pues el agua es muy poca. Apenas para abastecer ese tubo cuando está completa el agua, porque no siempre llega la misma. No, pues eran las 24 horas. Nada más se paraban las máquinas cuando se acababa el agua, porque lo utilizaban allá para regar el café en San Antonio. Y la soltaban ya tarde, como a las 4 de la tarde, y ya esperaban que se llenaran los tanques y ya volvían a trabajar las máquinas. Solo cuando hacía falta el agua se paraba una máquina, seguía faltando, se paraba otra y se quedaba con una nada más. Y tratando de almacenar agua para en los tanques. Se almacenaba, ya que se llenaban los tanques, entonces sí echábamos a andar una máquina más. Y en la noche, a la hora de más carga, ¿verdad?, que le dicen la hora pico, pues en esa hora teníamos que echar a andar las tres máquinas. No, no me tocó. Yo nací en 1938 y la Revolución Cristera fue de 1926 a 1929. No me tocó nomás. Me tocó oírle a mi papá algunas cosas que le pasaron a él, ¿verdad? Que a veces los soldados los correteaban ahí a balazos porque supuestamente pensaban que eran cristeros, ¿verdad? Y así andaban a las escondidas, ¿verdad? Porque a todo mundo le quitaban lo poquito que tenía. Y por otra parte, como les digo, los soldados iban y también ustedes están ayudándoles, pues se ayudaba, no porque estaba uno queriendo ayudar, sino porque ellos llegaban y agarraban. Había una vez ahí 5 o 6 soldados en la planta y llegó un montón de cristeros, ¿verdad? Y pues ahí mataron 2 o 3. Y uno se escapó por la tubería, se fue y ahí largó todo por allá. Y pues en esa forma libró. Y de eso sí me acuerdo, porque los muertos quedaron ahí hasta que amaneció, porque eso fue durante la madrugada. Y pues hicieron lo que tenían que hacer y se fueron. Pero sí, ahí quedaron los muertitos y todo eso. Pues sí, se llevaban algunos al jefe, al papá de Salvador Cedeño, se lo llevaban. Y algunos de los operadores también se los llevaban, pues, para que hubiera dinero.
A ninguno mataron ni nada, pero sí, pues era a cambio de dinero, todo eso. Bueno, sí, ya de eso sí me acuerdo de algunos detalles que sucedieron ahí. Aparte de lo que le platicaba de que se llevaban a mi padre amarrado ahí, yo agarrado de él para que, pues a ver si servía de algo, seguro, si que lo dejaran, pero no, se lo llevaban. Hasta las bestias que teníamos ahí, que tenía papá, se las llevaban. Y claro, en una de ellas cargaban el material que se llevaban de la planta y lo demás pues para utilizarlos ellos. Sí, pues había dinero de por medio. O sea que ellos se robaban los cepillos para que hubiera el préstamo. Ellos solicitaban préstamos. Préstamos que jamás volvían, ¿verdad? Ellos les nombraban préstamos según eso. Querían rescate para entregar las piezas y para que no le pasara nada pues al jefe. Cuando caían los rayos, a veces caían las descargas atmosféricas y había ahí una chicharra que le nombramos nosotros, y a veces era la alarma, ¿verdad? Era cuando se desconectaban las máquinas, ¿verdad? Para que no fueran a quemarse, ¿verdad? A veces llegaron a quemarse unas máquinas allá, ¿verdad? Una máquina y pues duraba a veces hasta 8 o 10 días en repararla, ¿verdad? Y en eso pues tenían que apagar la luz aquí para que abasteciera, ¿verdad? Nomás alumbrar las partes más necesarias de aquí de Colima, Villa de Álvarez, Comala, ¿verdad? Lo más necesario. Los apagones eran precisamente en las aguas. Algún rayo, una tormenta, rompía los aisladores o la línea, se reventaba. Y hasta que iba a personal a arreglar, a levantar la línea y todo eso, duraba sus horas. Ahora, cuando a nosotros nos tumbaba la presa, allá la presa, digo, la boca toma, el río, pues durábamos un tiempo indefinido, porque como le digo, había veces que lo que se hacía durante el día, que decíamos ya ahorita va el agua para que funcione la planta, llovía y otra tormenta, otra crecida del río, y nos dejaba otra vez igual. Había veces que hasta semanas, ¿verdad? Pues como para allá es llovedor, era frecuente los paderones que caían allá al canal, se tapaba el canal, se interrumpía el agua y tenía que parar las máquinas. Y había que ir a sacar el lodo y escombro del canal. No, para eso se juntaban o nos juntábamos 80 o 100 hombres, porque depende del tamaño del redumbe que había. Y había que estar uno o dos viendo para arriba, a ver si no se desgajaba otro paderón para correr para donde fuera, para donde Dios nos diera entender nomás, porque el peligro estaba y nunca, nunca nos matamos nadie ahí. Pues eso sí le digo que porque pues según eso ya se hizo comisión. Entró la comisión aquí a Colima y que vieron que las plantas de allá ya no eran costeables. Producían pues muy poquitos kilowatts. Se me hace que eran 750 a lo máximo. Generamos nosotros allá me parece que 640 kilowatts. Lo que ahorita, por decirlo así, consume
lo que es Soriana, lo que es la Casa Ley, ¿verdad? Eso generamos nosotros. Entonces, supuestamente para satisfacer las necesidades de las demás personas, pues no, ¿verdad? No se podía, ¿verdad? Y ahora la casualidad que antes mandábamos nosotros la energía para acá, que abastecíamos Colima, Villa de Álvarez y Comala, y ahorita ya fíjese lo que es la tecnología, ya no la mandan de aquí para allá. No, pues de hecho esto de la venta del terreno fue pues ya unos 10 años después de que se había parado la planta. Comisión Federal puso allí en medio de los tanques estaba un poste, ahí precisamente de la alta tensión, y con un letrero que decía allí, se vende esta área. Y pues ahí las personas, ¿verdad?, pensaron que si se vendía iban a tratar de comprar algunos inversionistas para hacer un centro turístico y desalojar a los vecinos, ¿verdad? Entonces dijeron, no, pues vamos con el gobernador a ver qué nos puede ayudar. Entonces, pues un día se me ocurrió hacerle el comentario a la comisaria de allí del remate, que por qué no hacíamos un escrito con copia, supuestamente a la presidencia municipal, con copia a Comisión Federal, al gobierno del estado, para a ver qué secuencia le darían o a ver qué respuesta nos darían. El licenciado Carlos de la Madrid, él habló con el gerente y afortunadamente accedió, ¿verdad?, a dejar el terreno ahí para que no se modificara nada. Sí, pues pues una satisfacción, ¿verdad?, porque en aquella época pues una planta hidroeléctrica no estaba en cualquier parte de la República Mexicana. Y en el remate pues nos sentíamos orgullosos, a pesar de que era una comunidad pequeña y teníamos una planta generadora ahí. No, pues imagina, lo mejor, que de satisfacción, pues, lo máximo para mí, ¿verdad? Que de ahí está mi porvenir y a la fecha todavía pues sigo manteniéndome de ahí. Soy de ahí, del remate. Y que toda la vida me mantuve de ahí. Desde que era chico, pues mis antepasados también trabajaron ahí, algunos. Pues mire, pues yo no he hecho grandes cosas en mi vida, pero esa es una de ellas, que de las cuales me siento muy, muy contento de haber trabajado allí durante ese tiempo y haber colaborado en que si hubiera seguido la industria, digamos, aquí en Colima, ¿verdad?, y desde luego que en todas partes. Pero a no dejar que se acabara aquello, ¿verdad? Antes de ser luz, es necesario recorrer distancias largas. Ser lluvia, riachuelo, agua que filtra la roca, que viaja siempre. Uno debe acumularse, juntar toda su potencia al borde del acantilado, luego saltar. Liberar uno a uno los bloques del miedo, los prejuicios. Solo entonces es posible arder, encenderse, dar luz.